de generación en generación han venido. Mi abuelo, tengo entendido igual, mi bisabuelo que también trabajaba la madera. Y esto es un valor agregado para la escuela quiteña que todavía se hiperviva con este tipo de arte. Primero empecé tallando a los 22 años. Fue cuando estaba tallando bien ya. Que recuerdo son esos grandes armarios que realizaba con madera de cedro, de nogal, de platuquero. Me recuerda mucho los armarios porque el ensamblaje de las maderas, la unión de las maderas, pues que me fascinó desde niño. Y la viruta se ensortijaba en la mano de mi padre, entonces no sabía el por qué, después de que estaba bastante, cogía y botaba al piso, decía que está loco, entre mí, me decía, no, está loco, ¿cómo tanto trabajo para ensortijar la viruta en la mano? Y desde ahí se creó la pasión de la madera, de admiración sobre mi padre, porque igual, en esa época no había maquinaria ni nada, con los serruchos partía tremendos tablones de 30, de 40, sacaba tablillas de un centímetro, de dos, y eran perfectas, ¿no? Eran perfectas, o sea, ese tipo de cosas fueron despertando en mí el arte de la madera. La escultura lo que encuentro es la técnica, la maestría ancestral de las escuelas tradicionales, que es de mucha prolijidad, de mucha paciencia y entrega. Dentro de la pintura, pues, es un vuelo interno, lo cual puedo expresar con mayor claridad todos mis mundos diversos que vivo, tanto espiritual como materialmente, pues, estoy conectado en diferentes facetas, la hiperbórea, el cosmos, la naturaleza, cierto tipo de misticismo que me llega a una información ancestral.
en especial de la taracea, con los pedazos de los muebles que hacían, de las espigas y ese tipo de cosas, quedaban para la basura y yo recogía del banco, debajo del banco, las piezas esas y empezaba a armar cierto tipo de cosas. Entonces ahí se despertó la taracea. Después, cuando yo conocí más adelante, fue algo hermoso que hacía de niño, que ya después, cuando grande, ya conocía todas las técnicas. Dentro de la taracea, pues la taracea empecé mucho más antes. Empecé, ¿qué se puede decir? 14, 15 años. A los 17, inclusive cuando me iba del país, conocí a un maestro, Julio Luna, en Ipiales, quien hacía retratos en taracea. Entonces yo me quedé fascinado y desde ahí fue más mi vocación, aparte de mi padre, que es un legado de tradición, ¿no? Vargueños encuentran cierto tipo de recuerdos, puede ser fotografías de mis modelos, puede ser una carta de algún tiempo pasado que me recuerda, al leerle pues me transporto de tiempo en tiempo. Hay ciertas cosas ocultas en letras, en documentos especiales que me pasó en mi vida, eso oculto dentro de mis vargueños. Pero no oculto, sino les protejo. Los artistas, los artesanos fueron quienes trabajaron con entereza ancestralmente, por eso es patrimonio cultural de la humanidad y muchos premios que nosotros hemos traído al país y que aquí realmente nadie nos ha valorado. Los elementos repuestos que ya no servían. Aquí tenemos todos los materiales que utilizo para la taracea, ¿no? Tenemos huesos reciclados. Corales igualmente reciclados de pescadores que tienen así, ¿no? Que se les han caído, que consiguen piezas antiguas así de coral. Tenemos las piezas que he repuesto en la restauración de la Catedral Metropolitana, las tallas con pan de oro, ¿no? Cuando restauré, pues repuse una serie de piezas de esta naturaleza. Para la taracea necesitamos una serie de elementos, como pueden ser piedras energéticas para la incrustación de un tipo de obras clásicas de la taracea. Aquí tenemos amatistas, tenemos cuarzos, piedras, ágatas. Este tipo de ágatas inclusive nos sirve para bruñir el oro, ¿no? Porque cuando se pega el oro, se bruñe con piedras de ágata. Entonces tengo para eso también. Y observamos el Spondribus, el Carey, la Avalon, esta concha que da solo en el Golfo de México.
Entonces de ahí me traje para dar los diferentes efectos de los colibríes que me fascinan hacer, ¿no? Es parte de mis creaciones desde el colibrí. Aquí tenemos igualmente otra serie de piedras que utilizo para la incrustación. Aquí podemos observar una pieza calada de madera de olivo, ¿no? Tenemos marfil, asimismo es un proceso de reciclaje. Personas que han tenido ancestralmente, pues me vienen, me ofrecen, me venden este tipo de materiales. Ahora podemos observar el proceso de reciclaje del hueso, luego cómo termina incrustado, ¿no? Se recicla donde hacen los caldos de patas, luego se lo da un proceso de cocinado, una cocción de 2 o 3 días con potasa cáustica. Luego para laminarlo y sacar las diferentes piezas que se necesita. Aquí vamos a observar un copete de un secreter que estoy realizando hace 20 años. Estoy trabajando esta obra poco a poco, ¿no? Este es el copete. Podemos ver la variedad de maderas incrustadas en diferentes movimientos. Esta técnica es el constructivismo, dándole movimiento y efecto con todas las maderas, haciéndole una especie de cubismo y un abstraccionismo dentro de la expresión de cada madera. Observamos un bargueño en proceso trabajado. Tenemos el bronce, el hueso que estaba explicando. El hueso ya pulido queda sumamente blanco, como marfil, ¿no? Es el reemplazo del marfil para no depredar toda nuestra ecología, ¿no? Nuestro ecosistema. Podemos observar la incrustación de bronce con sincretizado con las diferentes especies de maderas. Por ejemplo, tenemos moral, ébano, cascol, capulí, roble, este es roble, platuquero, bueno, una infinidad de... este, por ejemplo, es caspi, chonta caspi, ¿sí? Hay una infinidad de maderas que... Tengo una colección de 27 especies de maderas de un proceso de reciclaje de árboles ya talados, de los cuales suelo sacarlos de los troncos y raíces de los árboles, con las comunidades que me ayudan para sacar eso, hasta transformarle en bargueños y en obras de arte, ¿no? El bargueño tiene la característica de tener un sinnúmero de cajones secretos. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Se utilizó una colonia como cajas fuertes. A eso obedece sus diferentes escondites. Este es un bargueño tipo faraónico. El estilo de los sarcófagos de los faraones eran realizados así. Thank you.
Bueno, los sueños pues están en mí. Yo pienso que no necesitan ocultarse. Los sueños quiero plasmar, los sueños quiero dejar un legado. En este caso, quiero volver a recuperar todas las técnicas tradicionales de la escuela quiteña, más las experiencias del arte con mi padre, conmigo mismo, nuevas técnicas, nuevas experiencias, para que no se muera una tradición de, en este caso, del bargueño y de las diferentes manifestaciones artísticas que tengo para brindar con la ayuda, no sé, de instituciones, algo que quien se preocupe por motivar estas técnicas que están desapareciendo, todas las técnicas manuales tradicionales. El diseño tiene que ser perfecto sin reprisar las líneas para que el momento del calado y la incrustada pues sea muy, muy fácil. Vamos a ver, este es el elemento que vamos a calar. Vamos a elegir un tipo de madera, es la madera de capulí, un papel carbón y emplantillamos la pieza a calarse. Entonces observamos bien la textura, dónde vamos a calar la pieza y procedemos al calcado de la pieza. Esta pieza a calarse está calcada, entonces también calcamos calcamos el diseño en la parte donde va a ser incrustada para proceder al vaciado. Entonces tiene que ser perfecto las líneas, el lápiz tiene que estar sumamente fino. Todo el éxito de esto es la precisión de la calada y del incrustado. Procedemos al calado. Todo este proceso de la taracea es eminentemente manual. Si tomamos en cuenta el tiempo que nos tardamos en realizar una pieza, podemos imaginarnos qué tiempo nos tardamos en realizar un bargueño. Aquí podemos observar la pieza calada y la accedemos al vaciado con un escoplo. Cogemos y hacemos el vaciado. La taracea viene de los egipcios. Los egipcios hicieron las primeras incrustaciones de marfil sobre los sarcófagos. Como podemos observar, ya tenemos la pieza incrustada para utilizar para la incrustación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en el espacio que nos quedó, vamos a hacer un tipo de incrustación. Con ese botón, ustedes pueden observar que la hoja queda como un botón, ¿no? Ya. Vamos a proceder a la incrustación del hilo de bronce. El bronce ya tengo laminado, entonces procedemos a hacer las incisiones para realizar la incrustación. Igualmente, esto va puesto con cola para que no se vuelva a salir la pieza, ¿no? Está hecho la incrustación y vamos a proceder directamente al pulido. Es el proceso de incrustación de piezas,
sí mismo se realiza el carey, el hueso, el bronce. Bueno, siempre les he involucrado dentro de mi quehacer artístico, artesanal. Han sido muy admiradoras de mi arte, todas las compañeras que he tenido, los cuales hace más fácil comunicarse, pedir colaboración o quedarme días, horas enteras fuera de casa. Saben que estoy en mi línea, respetan mi espacio. Eso es lo más importante que me da para crear. No tengo ningún tipo de prohibiciones. Tengo una absoluta libertad, como yo también te doy la libertad a todos los que me acompañan y han colaborado conmigo.